En el programa de hoy nos vamos de aventura a la Isla de la Graciosa. Visitamos a la artesana María Dorta. Viajaremos, como siempre, al planeta más divertido. Nos dejaremos mimar por el equipo de Arminda Cabrera. También nos convertiremos en auténticos socorristas. Veremos qué sorpresa nos trae Matilda la Gemela. Nos iremos de rebajas por el Centro Comercial Biosfera Plaza. Todo esto y mucho más, hoy en Moda Lanzarote. ¡Ay, cómo me encanta el verano! Hoy nos vamos a la isla vecina a pasar un día maravilloso en la Isla de la Graciosa. Nos embarcamos en Línea Romero para vivir una nueva aventura. La Graciosa es una isla increíble, llena de belleza, con un clima espectacular y una gran riqueza paisajística. Después de este gran día en la playa de las Conchas, he venido a retomar fuerzas al Mesón de la Tierra. He vuelto aquí porque yo sé que la comida está riquísima. No te pierdas nuestro próximo Ilusiónate.
El cambio de imagen del siguiente programa será espectacular. Muy pronto en Moda Lanzarote. Nos vamos al maravilloso pueblo de Aría. La artesana María Dorta nos abre las puertas de su casa en Magues. Vamos a conocer el mundo del balayo, un tipo de artesanía que hoy en día corre el riesgo de extinguirse. Yo con el balayo empecé hace lo menos 40 años. Aprendí con una tía mía, que ella fue la que me enseñó a hacerlo. Pero claro, el material hay que plantarlo, lo que tú ves, lo que estaba arriba de la mesa, que es la paja, pero el junco hay que buscarlo al risco. Cuando la paja está seca, hay que rozarla, o arrancarla y después quitarle los troncos. Después hay que limpiarla para poderla trabajar. Después se le quita las espigas y entonces ya la guarda. Pues va sacando para ir trabajando con el junco, que el junco hay que ir a buscarlo bajo el risco. Pero a mí siempre me ilusionó hacer balayo, lo cual otras hacen muñecas, hacen todo, pero a mí eso no era sino los balayos. Y aprendí con una tía mía, que ya la pobre ya murió, pero yo aprendí con una tía mía, sí. Mi tía, pues no sé, ¿será que ella también aprendió que le gustaba? Y después un día le dije, tía, ¿me enseñas a hacer balayo? Y me enseñó y después seguí haciéndolo. Y a la vez que aprendí, yo ya en mi casa lo iba haciendo sola. Y a mí me gustaban las cosas muy bien hechitas, eso sí. Que los trabajaba, decía, mi tía, ¿por qué aprietas tanto al hacerlo el junco? Porque a mí me gustaban las cosas apretaditas, me gustaba que las cosas quedaran bien puestitas, bonitas. Pues lo poníamos aquí, lo poníamos a secar, ¿sabes? Lo tendíamos y después lo dejábamos secar y cuando ya estaba, no dejarlo secar del todo, porque si lo dejas secar del todo se pone blanco. Y entonces lo entras medio verdosito y ya cuando trabajas, el trabajo te queda la paja amarilla con lo que trabaja el junco te queda verde. Y queda muy bonito queda así. Mira, se puede poner paneritas para el pan, después para la fruta, yo te digo la que es para la fruta, la que es para el pan. Pues para adornar, pues también se hacen avaladas como para poner fruta o para adorno. Después le ponemos unos pañitos como de roseta y se adorna bastante bien. Se hace de todo y después como, no sé, pues claro, a la edad de ustedes a lo mejor no aquello, se hace balayos grandes, que yo tengo uno ahí, que era para el campo, para la era, cuando se trillaba, para aventar y todas las cosas. Se hacen muchas cosas. Esto, que tú ves que todas somos de Daya y somos las que estamos haciendo las cosas estas. Por ejemplo, ahora uno se muere y eso se pierde porque nadie lo hace. Mira, yo hice dos cursos por el Cabildo, di yo dos cursos en el campesino, di dos cursos de estas cosas. Pero así de junco aquello soy yo la más que lo hago, sí.
manualidades, aventuras, diversión. ¡Y a la fiesta Planeta Chivijo! Que me hizo Cristina el otro día. Sí. Pues mira, ahora yo me voy a vengar y le voy a hacer yo la broma a ella, ¿vale? Sí. Vale, le voy a hacer yo la broma a ella, pero es una sorpresa, ¿vale? No se lo puedes decir, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer para la broma es rellenar de ropa las mangas de una sudadera. Camisetas, pantalones, calcetines nos servirán. Ahora inflaremos un globo que nos servirá de cabeza. Por último, colocaremos nuestro muñeco en una silla para que parezca que soy yo sentada muy triste. Hola, Olivia. Te quería pedir perdón por la broma que te hice el otro día. Pero que tampoco era una broma tan grande. Era una pequeña broma. Además, ni llegué a ensuciarte tu dibujo. Tampoco es para enfadarse tanto. Pero contesta. Olivia, contesta. ¡Sorpresa! ¡Caíste en la trampa! ¡Y hasta el próximo Planeta Chinijo! ¿Cómo estás? Muy bien, vengo para ver si me puedo hacer algo espectacular. Sí, claro. ¿Quieres que tú tengo aquí? Preparado para ti hoy un tratamiento especial, nuevo. Ah, vale. Si quieres, pásate a la terracita, te sirvo algo. Venga. Y esperas tranquilamente allí, ¿vale? Estupendo, gracias. Pásale conmigo. Estoy en Playa Blanca, en el Centro de Peluquería y Estética Arminda Cabrera. Y es que fíjate qué maravilla. Bueno, vine a qué vistas aquí esperando para entrar porque hoy me voy a dejar mimar en el Centro de Peluquería y Estética Arminda Cabrera. Además de todos sus servicios, el Centro de Peluquería y Estética Arminda Cabrera cuenta con grandes profesionales y con lo último en tecnología. El tratamiento facial que voy a disfrutar hoy comienza, como siempre, con un análisis previo, donde me realizarán una ecografía tridimensional con un diagnóstico exacto de mi piel. De esta manera se podrá escoger el mejor tratamiento personalizado para mejorarla. El tratamiento que le estamos realizando a Silvia se llama microdermoabrasión. Consiste en una succión para la piel, nada dañina, y que elimina 100% el parabén. Además de que activa el colágeno natural, con lo cual las arruguitas de expresión que empezamos a tener se las vamos a eliminar completamente. Ahora le estamos pasando un martillo de frío. También sirve para calor, pero en esta ocasión he elegido el frío para cerrar el poro que hemos abierto con la dermo, para evitar posibles infecciones. Le estoy preparando a Silvia una mascarilla de barro marino y le estoy añadiendo un complejo de 15 aceites para reforzarla. Esta mascarilla es reafirmante, regeneradora y antiarrugas. Esta máscara que le estamos aplicando a Silvia es una máscara LED que puede ser en rojo, en verde o en azul. En esta ocasión hemos elegido el color azul para tonificar y purificar el poro y la piel. Previo le hemos aplicado una ampolla de fitoplancton para nutrir e hidratar en profundidad y empezar a tratar las primeras arrugas. Thank you.
Comienza un nuevo curso de socorrismo acuático en Centro de Formación Canario. ¡Inscríbete ya! Las plazas son limitadas. El curso de socorrismo acuático en instalaciones acuáticas consta de 30 horas y el de instalaciones en espacios naturales sería de 50 horas. El objetivo de los cursos en sí es que el alumno adquiera los conocimientos tanto teóricos como prácticos para que pueda realizar la profesión con eficacia. Puede intervenir ante cualquier tipo de víctima y realizar los rescates de forma eficaz. Sobre todo se trabaja de forma práctica, digo así, ¿no? Tanto en piscina como en playa, trabajamos mucho la práctica en sí, ¿no? Tenemos unas horas sobre todo de teoría y también, además, la enfermera es la que se encarga de dar los primeros auxilios, ¿no? Totalmente cualificada y mucho mejor, ¿no?, una enfermera que lo de una persona no tan cualificada. El curso en sí tiene mucha salida profesional, ¿no?, tanto en instalaciones acuáticas como en playa, digo, ¿no? Y es una gran oportunidad laboral, ¿no?, para personas que, por ejemplo, se encuentren desempleadas. Este curso, definitivamente el socorrismo acuático es lo mío. ¡Matilda! 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 ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tanto escándalo y a estas horas? Que estaba una aquí poniéndose sus cremitas y sus cosas. Simplemente era para saber si tú tenías algún truco pues de estudio preparado. Pues claro, muchacha. ¿Sí? Bueno. Es que te vas a volver loca. A ti que te encanta todo eso de los móviles y demás. Bueno. Es que estoy preparando una. Ay, a ver. Tengo que pensarlo todo muy bien. Los trucos de mi hermana. Mucha gente cree que las brides solo sirven para trabajos de bricolaje, pero hoy te voy a enseñar un nuevo uso que puede resolverte la vida. ¿Intentas ver tu película o vídeo preferido en el móvil y te resulta imposible? Solucionalo ahora colocando unas simples bridas en los extremos de la pantalla. De esta manera podrás disfrutar de tu programa favorito cómodamente.
No te pierdas nuestro próximo Ilusiónate. El cambio de imagen del siguiente programa será espectacular. Muy pronto en Moda Lanzarote. ¡Ay, que casi no llego! Estamos en el Centro Comercial Biosfera Plaza y estoy loca de contenta porque ya estamos inmersos en las esperadísimas rebajas. Así que vente conmigo, acompáñame porque vamos a curiosear las compras de todo el mundo. A ver, ¿por dónde empiezo? Por aquí. Como todas rebajas que se precien, siempre hay unos sufridores de las rebajas que son los que están esperando a que sus mujeres, novias y demás, ¿no? ¿Mujer, novia? Mujer y novia. Mujer y novia, terminen de comprar. ¿Qué tal la espera? Bueno, pues aquí a la sombrita, aquí, porque el día la verdad que está un poquito calentito, pero bueno. Aquí los pobres están en el banquito esperando, pero bueno, ustedes son los que van llevando las bolsas, ¿no? Sí, claro. Ajá. ¿Y también habrán encontrado algo para ustedes o no? No, pues no, la verdad que no hemos buscado mucho tampoco, pero solo venimos en plan de compañía. De compañía, de apoyo moral. Me encanta, pues nada, ánimo. Encontrado dos personas más que están por aquí tranquilamente paseando por el Centro Comercial Biosfera Plaza y que además pues han hecho unas compras aprovechando las rebajas, ¿no? ¿No? Sí, sí. ¿Qué tal? Súper bien. Yo soy de Sevilla y aquí hay muchas más rebajas que en mi ciudad. Ah, muchísimas, ¿sí? Más, sí. ¿Has encontrado precios muy buenos? Sí, buenísimos, la verdad. Oh, y los dos, ¿no? Bueno, tú todavía no te has... Yo no he comprado todavía nada. Pero comprarás, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y me puedes enseñar algo así, alguna...? Claro, sí. A ver qué chollo se ha llevado ella. Un bikini. Ah, mira qué bonito este color. Costaba 15 y me ha salido por 8,90, me parece. Muy buen precio. Uh-huh. Genial, pues. Súper bien. Pues genial. Pues nada, sigan comprando, muchas diviértanse. Gracias. Chao. Gracias. Bueno, pues hemos encontrado otra persona que está aquí de compra. Bueno, él se ha llevado casi todo lo de las tiendas, o sea, está ya todo vacío gracias a él. ¿Qué tal por aquí, por el centro comercial? Muy bien, tranquilo el día y con caluroso. ¿Caluroso? ¿Sueles venir a las rebajas siempre? No, la verdad que no. Y bueno, ¿y hoy qué has comprado? ¿Me puedes enseñar algo así interesante, alguna oferta que tú digas, bueno, esto valió la pena? Te enseño aquí. A ver, enséñame algo que... A ver, déjame las otras bolsas que... Sí, las dejo aquí, ya están aquí, es un problema. Las dejamos aquí. ¡Guau! Tiene un montón de cosas porque esto pesa que no veas. Y, por ejemplo... ¡Ah, unas Vans! Sí. Y, bueno... Estaban a 100 y me dejaron 85, así que sí, una buena oferta. ¿Las encontraste a buena oferta? Sí. Ajá. ¿Y algo más interesante que hayas comprado? Lo típico, camisetas, pantalones, que hacen falta, ¿sabes? Y pasa el tiempo y hay que renovar el armario. Y entonces valió la pena. Sí, claro, mereció la pena. Pues muchas gracias, sigue comprando. Claro, eso voy. A buen precio, que las ofertas es lo que tiene. Cuidado el ticket que después no lo puedes cambiar. A ver,
¿Cuánto te costó? 20 euros. 20 euros, muy bien. Pues nada, ya aquí tenemos otra oferta más. Bueno, pues nada, pásatelo bien y sigue comprando. Vale, vale. Gracias. No te olvides el ticket, muy importante. Que maravillosamente está de rebajas por aquí en el Centro Comercial Biosfera Plaza. Bueno, ¿qué tal por las rebajas? No, veo los precios un poco favorables. ¿Sí? También de precio. ¿Te ha gustado? ¿Has encontrado cositas? Sí, mi esposa anda por ahí comprando también. Yo me compré este pantalón corto, 19 euros, como lo ven. Ah, 19 está euros. Muy bien. Entonces están a 34, ahora están 19, está bien. Ah, pues mira, el precio está genial. Está genial, para el genial. Verano me llega bien. Muy bien, pues nada, a seguir comprando aquí en el Centro Comercial. Gracias. Pues he encontrado a tres chicas guapísimas que están también de rebajas por el Centro Comercial Biosfera Plaza. Bueno, chicas, ¿qué tal con las rebajas? Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo llevan el día? Muy bien, muy bien. ¿Han encontrado cositas baratitas? Sí. Pues sí, mira, estos tenis que cuando lo vi me encantaron. Oye, qué bonitos, ¿eh? Qué bonito. Y lo quería de este color y los he encontrado. ¿Y los encontraste a buen precio? A 50 euros, valían 100 y algo. Oye, pues genial, ¿eh? Pues buena, muy buena compra. ¿Y tú qué tal? Pues mira, ya me compré. Vamos a ver. Unas Converse. ¿Ves? A ver las Converse. Ah, mira. Por 30 euros. Están geniales. ¿Sabes? Sí. Y valía 70. Pues mira, genial. Pues nada, ya lo saben, aquí ofertas, vamos, unas rebajas increíbles, ¿verdad, chicas? Pues sí. Pues nada, seguir comprando. Exacto, que está muy agradable. Chao. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Muy pronto nos volveremos a encontrar en otro capítulo de Moda Lanzarote. Mientras tanto, recuerda perseguir tus sueños todos los días.